¿Cómo hemos decidido llamar a la niña? Como sabéis, estábamos entre esos dos nombres que os conté en el anterior vídeo. Uno era con S, otro con K. Y aunque tengo que reconocer que yo al principio estaba 90% convencida de que iba a ser el nombre con K, al final no sé qué ha pasado. Me pasó lo mismo con el niño, que se iba a llamar Luca, y al final es como el destino quiere que se llame de otra manera. Sin más dilación, el nombre de nuestra futura bebé va a ser...